stare, benedicere, predicare, laudare. We praise our Lord with our saints, benedicere. We lift our voice in song, predicare. We proclaim your word to the world, laudare. Benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to Querida familia rosarista, el área de religión y ética se ha unido en la oración para dar a conocer el patrono que los caracteriza. Vamos a conocer la vida y obras del Beato Jordán de Sajonia, quien fue el sucesor de Santo Domingo de Guzmán. Los quiero invitar para que le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la gracia de entender el mensaje de su palabra y que en el testimonio de todos los santos podamos encontrar esa vida de fe que nos lleve al encuentro con Dios y al encuentro con nuestros hermanos por medio del servicio. Iniciemos nuestra oración colocándonos en las manos de la Santísima Trinidad, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Dejó el territorio de Tiro y se dirigió de nuevo por Sidón hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, y le suplicaron que le impusiera sobre él las manos. Jesús lo apartó de la gente y a solas con él, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: «Ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo proclamaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia rosarista, quiero compartir con ustedes la reflexión del Evangelio. Un Evangelio donde se nos presenta el episodio de un hombre que es sordo, pero a la vez que tiene problemas para poderse comunicar, es decir, para poder hablar. Jesús se presenta y con su acción misericordiosa de compasión, por súplica de las personas, le restablece el oído y además le permite comunicarse. ¿Cuántas veces nosotros, como seres humanos, estamos sordos? Sordos a los consejos de nuestros padres, sordos al consejo de nuestros maestros, sordos a la experiencia de muchos que han vivido. Es difícil comunicarnos cuando cerramos el oído a estas realidades. Es difícil comunicarnos cuando queremos estar en silencio. Es difícil poder hablar con las personas que nos rodean cuando nosotros mismos perdemos esa capacidad. No la perdemos físicamente, la perdemos tal vez por nuestro capricho. Querer cerrar el oído a palabras sabias, querer cerrar el oído a las palabras que vienen de nuestros papás, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, que nos quieren brindar consejos para que nosotros seamos mejores personas. Y no solamente pasa en nuestra familia o en nuestro entorno de amigos.
la incomunicación. También la vivimos cuando perdemos el sentido de nuestra vida, es decir, dejamos de lado a Dios, ese Dios que nos quiere hablar al oído, ese Dios que nos permite conocerlo, pero que nosotros nos apartamos por todo aquello que hemos hecho, y que hemos hecho no bien, hemos hecho el mal. Los invito a restablecer la comunicación, al igual que el sordo del Evangelio, poder dar gloria a Dios, una gloria que se da a través de palabras, a través de gestos, a través de expresiones. Expresiones que las podemos hacer con nuestras manos, al igual que Jesús lo hace, imponiendo las manos sobre el sordo, para restablecer esta comunicación con su mundo, con su entorno. No perdamos nunca esa comunicación de vida, esa comunicación que nace del corazón, que nace de nuestra alma, con las personas que nos rodean. El Beato Jordán de Sajonia fue el sucesor de Santo Domingo de Guzmán y el gran propagador de la comunidad de los padres dominicos. Nació en Sajonia, al sur de Alemania, y se doctoró en la Universidad de París. Santo Domingo de Guzmán le envió a un hombre de toda su confianza, a Fray Reginaldo, a que le propusiera hacerse religioso dominico, y aceptó. El miércoles de ceniza del año 1220 entró a la comunidad de Santo Domingo. El caso de Jordán de Sajonia es uno de los más impresionantes de la historia. Un hombre que entró en una comunidad religiosa y a los 3 años de estar de religioso reemplazó al santo fundador y llegó a ser superior general de toda la comunidad. Jordán sobresalía por su gran elocuencia y por la eficacia maravillosa de su palabra para conmover los corazones de los creyentes. Primero, fue nombrado superior provincial de la región más difícil de gobernar que tenía esa comunidad, que era la Lombardía, en Italia. Luego, al morir Santo Domingo, en 1222, los delegados de toda su orden religiosa lo eligieron como superior general y reemplazo del fundador. En este cargo duró 15 años, hasta su muerte en 1237. Santo Domingo tiene el honor de haber sido el fundador de la comunidad de padres dominicos, pero Jordán de Sajonia fue el gran propagador de esa comunidad. Durante su mandato se fundaron 249 casas de la congregación y se hicieron 6 nuevas provincias de religiosos. Jordán de Sajonia es el patrono de los capellanes de universidades, porque este santo sacerdote recibió de Dios unas cualidades admirables para lograr ejercer influencia entre los universitarios. Por 9 años había estudiado en la más famosa Universidad de la Sorbona de París, y allí aprendió muchas técnicas para lograr influir en favor de los estudiantes. Su gran preocupación fue siempre lograr hacer mejores a los que estudiaban en las universidades. En la Universidad de Alemania conquistó para su comunidad al más grande sabio en ciencias naturales de su época, a San Alberto Magno. Conquistó también a Pedro de Tarantasia, que llegó a ser después el pontífice Inocencio V. Uno de los antiguos biógrafos, compañero suyo, dice: las casas religiosas donde habitaba el padre Jordán parecían colmenas, por los muchos jóvenes que entraban a hacerse religiosos y por los muchos que de allí salían para ser superiores de otras casas religiosas. El Beato Jordán de Sajonia es reconocido como el gran gestor de las vocaciones. Nos enseña que la vida está para contagiar a otros de la alegría que viene de Dios. Como bautizados debemos seguir a Cristo y gastar nuestra vida para atraer a los niños y jóvenes al encuentro con el Señor. Chicos, este es el momento de decirle sí al Señor, de comprometerse día a día con ese Dios que es misericordioso y que está a la espera de que usted ponga a su servicio todo su ser,
todo lo que ha aprendido en su vida escolar. Sobre todo el llamado hoy es para esos jóvenes de décimo, de undécimo, donde en pasillos, en salones, han compartido una vida de preparación para llegar a una universidad, para entrar a una vida consagrada, como es el llamado hoy, que es la fiesta de nuestro santo, el Beato Jordán de Sajonia, quien, como lo decíamos en el video, dedicó toda su vida a llamar, a atraer a los jóvenes. El llamado es para ustedes y se les deja extendida esta invitación, jóvenes, para que tomen en cuenta y conozcan en qué consiste ese llamado y estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios y mostrar su amor a todas las personas que el Señor ponga y disponga a su alrededor. Quiero invitarlos para que ahora hagamos nuestra oración de súplica y protección y pedirle también a Nuestra Señora del Rosario que siempre acompañe y bendiga cada momento de nuestras vidas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos por la familia dominicana y rosarista. Líbranos de toda enfermedad espiritual, emocional y corporal, en especial del coronavirus. Sana a los enfermos y ten misericordia de aquellos que han muerto. Cúbranos con el poder de tu sangre preciosa y séllanos con tu protección. Libéranos del miedo, acompaña a quienes se sienten solos y cuida especialmente a nuestras familias, niños, ancianos y personas en situaciones de riesgo. Ilumina con tu Santo Espíritu a los científicos y líderes que buscan soluciones oportunas y fortalece al personal de la salud para que su trabajo sea victorioso. Que por intercesión de tu Santísima Madre, Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena, sean escuchadas nuestras súplicas. Amén. Nuestra Señora del Rosario, en el silencio de este día, vengo a pedirte la paz, la sabiduría y la fortaleza. Quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor para ser paciente, comprensivo, dulce y bueno. Ver a tus hijos más allá de las apariencias como tú misma los ves. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendicen moren en mi espíritu. Que sea tan benevolente y tan alegre que todos aquellos que se me aproximen sientan tu presencia. Revísteme, Madre mía, de tu belleza y que a lo largo de este día yo te revele. Amén. Después de haber escuchado la vida y las obras del Beato Jordán de Sajonia, nos queda un compromiso muy importante y es seguir orando por las vocaciones a la vida religiosa, pedirle a Dios que nos envíe más obreros que trabajen al servicio del reino, que podamos entender y comprender su palabra para que por medio de ella podamos seguir siendo ejemplo y luz en medio del camino. Que Dios nos siga acompañando, nos siga llevando por el camino del bien y nos conduzca hacia las fuentes tranquilas para encontrar la paz interior que solo proviene de Él. Finalicemos nuestra oración diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Benedicere, predicare, laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare, we proclaim your word to the world. Laudare, benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways.